Mamá, voy a salir en un comercial muy cabrón. Bueno, astronautas, pues comenzamos esta aventura empacando las cosas. De este lado tenemos la maleta, donde va la cámara, donde traemos un tripié. Ahí estas son dos pequeñas luces. De este lado tenemos a Roy, el cargador. Roy nos va a ayudar también a grabar. Ahí en esa mochilita trae las extensiones. Siempre es bueno ir con extensiones. Y traemos unas luces bien cabronas allá abajo, que van a ver cuando estemos ya en la locación. Entonces vamos a apurarnos, porque siempre es bueno llegar antes para acomodar las luces, poner, setear todo. De este lado tenemos a Vane, que va a ser la modelo del video. Lo que ella va a hacer, va a coser. Nunca ha cosido en su vida, pero con la magia de la edición, todo es posible. Nos vamos a ir en la mama van. Por ahora es la iRender van. Pero guarden, amigos, guarden este video. Algún día vamos a tener, ¿qué te gusta? Un Model X para movernos, una camioneta, una Suburban. Podríamos comenzar con una Journey negra con el foquito de render, pero por ahora vamos a comenzar con esa y con otra que traigo yo, que es una perrerita, amigos. Es una camioneta pequeña, así que vamos a la locación. Y amigos, ya estamos en Canaus. Vean, de este lado tenemos la bodega de batas, amigos, que vamos a estar distribuyendo cuando este video salga. Y acá de este lado tenemos ya al equipo de producción. Vean, están montando lucecitas, están montando un spot. La idea de este video es que va a ser un video como algo futurista, donde va a haber una persona con un Canaus. Los Canaus son estas batitas, vean. Son batitas de diseñador para doctores profesionales. Estos son algunos de los pedidos que nosotros vamos a entregar, vean. O sea, la verdad es que eso está muy heavy. Todo esto de día está lleno de personas. Todo está lleno de personas. Entonces es bastante emocionante cómo la magia de las redes sociales puede realmente impactar a un montón de personas y cambiar el rumbo para, pues realmente, para toda una fábrica de tejidos. De hecho, esta fábrica de tejidos, vean, por allá hay unas chamarras que ellos hacían, pero por el tema de coronavirus, pues esto lo pausaron. Entonces se volvió una fábrica de batas. Oigan, pero no es cualquier bata. Tal vez no he dado la introducción de lo que es un Canaus, pero un Canaus es una bata de diseñador reutilizable. Nadie en el mundo tiene esta tela. De hecho, ellos son los que se dedican a hacer la tela y solo nosotros tenemos los colores. Pues para hacer todo esto, es una bata que es reutilizable, es impermeable, y los tejidos ya le metieron tecnología. O sea, estamos avanzadísimos en el tema de las batas. Si alguien quiere ser distribuidor de Canaus, acá habrá un contacto que se pueden contactar con nosotros y les haremos llegar la información. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito, quiero presentarles al equipo y quiero presentarles con lo que vamos a grabar nuestro video, donde vamos a presentar la nueva bata, la nueva línea de batas, la cual ahorita la bata se llama Canaus Coat y esta se va a llamar Canaus Coat Pro. Entonces le tenemos que hacer un video que tenga que ver bastante con el nombre, un video bastante pro. Entonces vamos a ver al equipo. Listo y acción. Ahorita vamos a hacer una arriba. ¡Hola, la! ¡Qué bien lo hace, Roy! ¡Grabando! ¡Venga, Roy, venga! ¡Sí! Roy, ¿cómo te sientes haber hecho esta toma? Me siento cansado y orgulloso de haber hecho este gran trabajo. Hiciste lo correcto, papá. Tu movimiento va a ser así, y así, así, y así. ¿Listos? Vamos a grabarlo una vez. ¿Listos? Y grabando. Ahora estamos grabando algunas tomas para terminar de vestir el video. Acá tenemos a Roy, el director de luces. Tenemos a Sao, director de cámara. Tenemos a Randy, el director del jugo. Amigos, soy gringo. Soy gringo. Por el cabello, ¿no? Tenemos acá a los niños del canal, están por acá atrás. No podemos participar. Cuando esté haciendo algo. ¡Ay! Valió la pena estudiar ingeniería 4 años. El día de hoy les voy a enseñar cómo voy a salir en el video de Canaus. Pero cuando vean el comercial de Canaus, yo soy el güey que está moviendo así. Posiblemente mi mano la van a quitar con la edición. Pero cuando ven que se mueve, es mi mano, amigos. Mi mano negra. ¿Cómo me grabas a la verga? Estamos aquí con el director. ¿Qué pasó, bebé? ¿No te ves? ¿Es porque soy negro? Mamá, voy a salir en un comercial muy cabrón. Ya voy a hacer la manta. ¡Grabando! Lo puedo hacer más rápido, porque está fluido.
Sin miedo al éxito, papi. Deme dos de este. Mamá, valió la pena la carrera que pagaste. Corte, lo tenemos. Oigan, amigos, estamos por acabar el comercial. Vean, aquí está Vane. Se cambió. La verdad es que esto se va a ver increíble. ¿Cómo ven? ¿Les gusta mi estilo? Escuchen esa música, la música del videito. Hola, amigos. Hola, amigos. Miedo. Vamos a los tacos, hijos. Sin miedo al éxito. Te quedas a trabajar aquí ya. Te quedas a trabajar aquí, hijo. Sin miedo al éxito. Mucho más tarde. No, nos acaban de cerrar. Estaba abierto, solo nos estacionamos. Y mientras nos estacionamos, cerraron. Buenas noches. Salubridad. ¡Tacos de canasta, tacos! Vean, tuvimos que venirnos a otra sucursal de taquitos. Esto se llama Taquitos Memo. Vean ese tremendo logo. ¡Cámara, hijo! ¡Pásenle! ¡Con los tacos! ¡Échenme dos de este! Nada como unos buenos taquitos para cerrar la noche. Una noche de producción, una noche de creación de contenido. ¡Hola, la ve! Las batas evolucionaron a Canaus. Y Canaus evoluciona. Code, bro. Design for real hero.